A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Bueno, ayer, como comentábamos, en una estrecha votación, Carol Cariola será la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. 76 respaldos contra 75 de Johanna Pérez, que era la candidata de la oposición. Para conversar de esta polémica votación y extendida negociación, estamos al teléfono con Jimena Osandón, diputada jefa de la bancada de Renovación. Diputada, muy buenos días. Hola, Quique, muy buenos días. Bueno, diputada, comentaba yo que el pirquineo le resultó al oficialismo, al gobierno y al PC, y obtuvieron la votación, pero leía y comentaba que hubo diputados que no llegaron a votar y que habrían modificado. El caso más concreto es del diputado Mauro Ojeda, que era republicano, ahora los republicanos no lo reconocen, nadie sabe de dónde es. Eso habría cambiado la votación y tendríamos otro panorama hoy día, ¿no? A ver, Quique, mira, esta, y yo lo conversé incluso con ex personeros de gobierno, que me decían que nunca habían visto al gobierno, a un gobierno de turno tan involucrado en la elección del presidente o presidenta de la Cámara, dado que son poderes independientes. Pero efectivamente no es fácil competir contra el gobierno de turno, porque bueno, aquí empiezan las ofertas, los cambios, las negociaciones, que cuando tú eres oposición no tienes mucho que negociar, sino que por aquí una comisión, un cupo, cosas así, pero son bastante limitadas. Nosotros en el fondo estuvimos apelando a este nuevo como conglomerado, que podría ser el conglomerado futuro gobierno, que iba desde amarillo hasta republicano. Y yo siento, al menos en el caso de Chile Vamos, que estuvo completo, el único que nos faltó fue el diputado Lee, que también se enfermó, pero eso no, al menos nosotros lo sabíamos el día anterior. Teníamos una información en algún minuto de que teníamos dos bajas que no iban a llegar. Sabíamos que uno era Lee, pero nunca supimos quién era el otro, pero curiosamente el otro lado sí lo sabía. Entonces, al final, esto es altamente sospechoso y cada diputado responde al final por sus propios actos, pero al menos nosotros tuvimos todo lo que fue Evópoli, o sea, todo nuestro Chile Vamos. Yo estoy muy orgullosa de Renovación Nacional, estuvieron todos ahí, estuvieron incluso preguntando poco, sino que diciendo ya por quién votamos, que a veces pasa que eso no resulta. Pero aquí que tuvimos una votación en sentido histórico, que jamás nunca en la vida la votación ha tenido casi 100% asistencia. ¿Diputada? Porque muchas veces sí. Había diputados que no llegaban. Diputada, a ver, uno lee y no entiende nada, porque el Partido de la Gente antes eran 6, ahora son 2. Uno del Partido de la Gente votó por Cariola, la otra, Karen Medina, votó por la diputada Pérez. No llegó el señor Ojeda, y el señor Ojeda no tiene domicilio conocido hoy por hoy, porque parece que renunció a los republicanos, pero dicen que no renunció a los republicanos. Todo esto se lo digo, porque esto revela que hay que hacer una reforma al sistema político. O sea, es el punto. Nadie entiende dónde militan toda esta gente. Gaspar Rivas era de RN antes, después fue Partido de la Gente, y ahora Parisi lo quiere sacar del partido, o sea, va a ser un presidente sin partido. Es un enredo mayor, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo, que hace el Partido de la Gente, ellos hicieron una consulta, como ellos tienen esta como democracia, no sé cómo la llaman, democracia en vivo, una cosa así, que todas las personas que están inscritas en el partido votan. Ellos habían votado el día anterior, a las 9 de la noche, tienen esta consulta, y que los diputados no podían votar y pactar con el Partido Comunista. Por eso es la molestia de Aparicio, en el fondo, porque eso es lo que habían decidido todas las personas a la cual pertenecía, no sé, el diputado Ría. Ahora, nosotros también tuvimos esa posibilidad, ¿no? Dentro de nuestras cartas era ofrecer una vicepresidencia, pero no estuvimos dispuestos, porque creemos que también tenemos que tener una cierta línea en las personas que nosotros, de alguna forma, estábamos, en este caso, presentándole a nuestra colectividad. Ahora, esto que sea por un voto, porque fue literalmente por un voto, porque si hubiéramos llegado 50-50, se tiraba la moneda. Hubiera cambiado el futuro, tal vez. Pero te insisto, Quique, y bien como tú dices, el sistema político hay que cambiarlo, porque no puede ser que las grandes mayorías dependan del voto de las pequeñas, de las minorías, ¿no es cierto?
y de un diputado que va, que venga, que negocie, no puede ser. O sea, la fuerza grande, al final, imagínate que Renovación Nacional, no, aparte de estar metido muy en el proceso, nosotros no teníamos ni un cupo, teníamos ni un cargo, no teníamos nada, ni una comisión nueva ni nada, porque claro, dijimos, entre estos dos grandes, que en el fondo era Renovación Nacional y la UDI, por justicia le pasamos a la UDI el cargo, porque nosotros alguna vez, no hace mucho tiempo, tuvimos a Diego Pausen como presidente de la Cámara, siendo que apoyado también por la UDI. Entonces les tocaba a ellos, pero la pregunta es, ¿corresponde que tengamos que estar, como dices tú, pirquineando uno, dos, tres votitos que son de un grupo que uno no sabe ni dónde son ni quiénes son? Yo creo que hay un tema importantísimo en el sistema político. Yo he sido una persona pero férrea en esa materia. Me dicen que me voy a echar muchos diputados encima porque no es fácil poner el tema en la mesa hoy día cuando son los mismos diputados que en el fondo podrían quedar fuera por un nuevo sistema político, pero yo creo que Chile merece que tengamos un sistema político robusto, donde las mayorías estén bien expresadas y tengan, digamos, la fuerza para hacer el trabajo que se requiere. Claro, porque lo que dice usted, yo también hacía la reflexión que los incentivos para los Gaspar Rivas que hay en la Cámara son bajos a apoyar una reforma al sistema político, porque hasta ahora son tan felices con sus pymes, son verdaderos emprendimientos de ellos y hablan por ellos, y arriba hoy día se está representando al mismo. Son pymes poderosas porque definen un voto más, un voto menos, y eso no corresponde porque la mayoría tiene que tener las fuerzas de las mayorías. No puede ser que estemos dependiendo de las minorías, o sea que yo creo que hoy día, después de esta votación, que hay que aceptarla claramente, porque, bueno, así es la democracia, uno gana y pierde, pero es representativo de lo que realmente nuestra ciudadanía requiere, y además es parte de nuestro desprestigio. Al final, todo esto es parte de nuestro desprestigio también. Entonces, yo creo que si queremos recuperar algo, tenemos que partir por tener un sistema político serio y que no se dependa, digamos, de estos satélites solos que andan dando vueltas, que al final tienen una capacidad de negocio importante, de poder importantísimo, y que terminan definiendo algo y que al final resulta lo que resultó ayer, que, bueno, nada, el Partido Comunista está por primera vez en la testera, cuando yo creo que la ciudadanía no lo quiere en este minuto, y en el fondo tuvimos la posibilidad, pero también para la oposición, Quique, te lo insisto, aquí se estaba jugando también un poco la cabeza de Micho Elizalde. Él había ya perdido el Senado y aquí existía la posibilidad que se perdiera. Entonces, nosotros vimos cómo esta cosa se movió en forma intensa, que también es parte de la democracia. Yo no estoy criticando y no diría yo que tal vez el día de mañana, si estuviéramos nosotros en el gobierno, tampoco no lo haríamos, ¿no? Pero no es fácil competir contra quien tiene el gobierno. Estado es muy, muy poderoso. Lo más patente, la desesperación por los votos, es que el Partido Comunista Alineado Completo y el Frente Amplio voten por alguien como Rivas, que se autodenomina el Bukele chileno. Mira, yo no voy a entrar, que la gente haga sus propias conclusiones. Lo único que te digo, nosotros también tuvimos la posibilidad de tener a Rivas y nosotros responsablemente dijimos que no. Sí, mamá, yo no sé cómo van a convivir ahí. A veces mejor perder con más dignidad, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que esto va erosionando aún más nuestro prestigio. Y cuando estas cosas pasan en la Cámara de Diputados, nadie hace una diferencia entre un grupo y el otro, son los diputados. Y es efectivamente, nosotros teníamos todos esos reparos, y bueno, y por eso dijimos que no, y es por eso que Karim Medina al final terminó con nosotros, porque ella fue obediente a la gente del Partido de la Gente, que hizo esta consulta ciudadana entre ellos mismos, pero Rivas no lo resistió. Oiga, la cambio de tema, relaciones Chile-Venezuela, ¿usted es partidaria que Chile rompa relaciones? Estamos con una cuenta regresiva que tiene relación con la petición que hizo el gobierno chileno a los venezolanos de extraditar a los dos presuntos partícipes de el secuestro y asesinato del teniente Ojeda. Pasan los días y no hemos tenido noticias. Maduro ayer criticó al presidente Piñera, pero se harina otro costal. Pero, ¿usted cree que si los venezolanos dicen, mandan a decir que no tienen a los tipos, que no saben quiénes son o no saben dónde están, es hora de romper relaciones o no? A ver, mire, yo creo que estas cosas aquí que siempre hay que conversarlas cuando baja la espuma, cuando baja la rabia, cuando baja la calma, o sea, cuando estamos en calma, porque hay que hacerse varias preguntas. Primero que todo,
¿Para qué queremos romper relaciones y por qué queremos romper relaciones? Claramente el gobierno ha hecho su intento a través del subsecretario Monsalve, ¿no?, de tener esta suerte de convenio, ¿no?, para que nosotros podamos tener información sobre las personas que están entrando en Chile. Nosotros siempre hemos tenido sospecha de que, primero, que Venezuela ni siquiera sabe quién es la gente que tiene, y los que saben tampoco le interesan entregar la información, porque ellos están muy contentos con la gente, con muchas de las personas de mal currículum y gente que estuvo probablemente incluso hasta presa y que hoy día están en nuestro país y todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos la peor de las circunstancias, porque tenemos a todos los, digámoslo así, a los malos, ¿no?, en nuestro país, pero no tenemos cómo identificarlos, cómo sabernos, y si existe alguna posibilidad, es Venezuela que nos debería ayudar. Y por otro lado, nos damos cuenta de que no existe mucho interés de parte del gobierno venezolano de ayudarnos en esta materia. Tenemos el problema con Bolivia, que tampoco permite la reconducción a través de ese territorio. No tenemos un pacto de reconducción tampoco con Venezuela, como sí lo tiene Estados Unidos. Entonces, es muy complejo. Ahora, los del mundo diplomático dicen que siempre hay que tener unas puertas abiertas con todos los estados porque siempre hay más materias que solucionar. Pero yo creo que la guinda de la torta efectivamente es el punto que tú dices. Si Venezuela no extradita a las dos personas que supuestamente estuvieron en el secuestro y asesinato del teniente Ojeda, ya la cosa cambia de color. Ahora, ¿qué le afecta a Venezuela que corte relaciones con nosotros? Yo no lo tengo muy claro. Yo creo que los deja más bien cómodos. ¿Y qué perdemos nosotros? Es que no tenemos ninguna posibilidad de tratar de tener una mínima información de las personas que están llegando a Chile y de cerrar la posibilidad a un posible, pero tal vez difícil, pacto de reconducción para que nuestros aviones puedan aterrizar en Venezuela con las personas que están con orden de salida de nuestro país, como fue, se supone que fue uno de los que está involucrado en la muerte del teniente Manuel Sánchez también, que sí tenía orden de salir del país desde el año 2020. Claro. Pero el tema es, ¿a dónde lo llevo? ¿Dónde lo tiro? Imposible, ¿lo tiro para caída? No, pues imposible. No es tan fácil. No, es imposible porque no hay dónde deportarlo en el fondo. Entonces, ese es el punto, que vamos a hacer los vamos a dejar en una isla en algún lado. O sea, estamos, Chile, de verdad que en la peor de las situaciones. Sí, pues somos los más afectados, en el fondo, al final, de romper. Si bien es un punto político, es un decirle al mundo, estoy contra este gobierno, que además lo llaman narco gobierno, que además viola los derechos humanos, y que hoy día no hay duda de eso, ¿no? Pero, ¿qué ganamos nosotros? Si el problema lo tenemos nosotros hoy día. Oiga, a cambio de tema también, municipales, ¿qué va a pasar? Le voy a preguntar por tres comunas. Providencia, usted en RN, ¿están con Sichel? Perdón, no, con... No. ¿Están por hacer una encuesta con los Monker o pueden apoyar a Belolio? A ver, nosotros al final vamos a apoyar al candidato que sea más competitivo y que la colectiva entera lo decida. Pero hoy día, hasta julio, no se han cerrado las conversaciones y no se han cerrado en Providencia, porque en el fondo, tomándonos también de palabras de Evelyn Matei en algún minuto, la idea es que nosotros lleguemos al candidato más competitivo, y nosotros como Renovación Nacional nos interesa muchísimo Providencia. Es muy de nuestra gente, tenemos mucha gente de Renovación Nacional, creemos ser bastante representativos a esa comuna, y bueno, y no vamos a usar la palabra que vamos a luchar, ni mucho menos, porque esto se ha dado todo en un muy buen diálogo, con muy muy buen trato, que ha sido reconocido por mucha gente, pero vamos a hacer todo lo posible. Aquí tenemos primarias no convencionales, incluso encuestas o acuerdos. Tenemos esos tres caminos todavía que no se han cerrado hoy día. Belolio es un muy buen candidato, y gracias a Dios, algunos de los Monkey, que podría ser Cristiano, podría ser Nicolás, también son muy buenos candidatos, así que la comuna de Providencia, claramente, si Dios quiere, va a tener un muy buen alcalde. Sí, para precisarle a la ¿cuáles gente, son las sí otras comunas? No, para precisarle a la gente, las primarias no convencionales son las primeras que organizan los partidos que no están bajo el amparo del CERVEL. Pero se pueden hacer, en el fondo, no es que no se pueden hacer primarias. Al contrario, son un... Totalmente, por eso te digo que nos quedan todavía encuestas primarias no convencionales e incluso un acuerdo de los tres partidos o incluso de más, porque nosotros hemos hecho todo lo posible para que el conglomerado sea lo más amplio posible. Santiago, ¿Sichel o no? Bueno, Sichel no quiso ir a primaria y yo pienso y lo entiendo que él quiere ir como candidato nuestro con la venia de todos los partidos, ¿no?
En el Consejo Regional, que nosotros tuvimos Renovación Nacional, existió, porque eso fue hace una semana, una inclinación bien potente hacia Sebastián Sichel. Sí. Ya. Así que yo creo que es un candidato que está todavía corriendo y lo que está buscando es el nombramiento, pero también es un candidato que hoy día marca muy bien, que es una carta que le puede competir, incluso ganar perfectamente, a, si hace una campaña que la tenemos que hacer de nuevo en conjunto, a Iraci Jáscar. Así que también es un buen candidato y al menos de Renovación Nacional no existe una reticencia muy fuerte, muy por el contrario, en el Consejo Nacional, en el Consejo Regional Metropolitano, se habló muy bien de él, incluso se apoyó. Ya, y vamos a Puente Alto, que es, la tiene más complicada porque ahí está involucrada su familia. Hay una primaria de Chile Vamos, pero su sobrino correría por fuera. ¿Cómo van a resolver eso? Bueno, no, yo no tengo entendido que Felipe en este minuto vaya a correr por fuera. No lo sé, no lo comparto y no tengo claridad que lo vaya a hacer, pero sí, son personas grandes y están todo su derecho de competir. Ahora, las primarias nuestras me parece que fueron mal nacidas, porque fue una primaria donde pusieron dos personas que nadie conoce en el último minuto para realizar una primaria. Lo lógico hubiera sido, que fue lo que siempre insistí, en la encuesta telefónica, que por lo más representa mucho más a lo que podría darse en un voto obligatorio, más que una primaria, porque las primarias al final las gana ¿quién? La persona que tiene más capacidad de acarreo, de convocatoria, en ese minuto. La gente que vota en las primarias es un porcentaje muy menor. Ah, no puede estar incluso inscrito en otro partido, tiene que estar inscrito en el partido, en la coalición de las primarias, o ser independiente. Entonces, hoy día con voto obligatorio, yo lo he insistido desde el día uno, y hubiera sido mucho más sano hacer una llamada telefónica masiva, lo más grande posible, para que realmente supiéramos lo que va a pasar al final. Y ahí el otro candidato que ha comprometido a seguir caminando junto al candidato ganador. Entonces, bueno, va a ser al final esta primaria. Tengo más que la sensación, tengo la certeza que la va a ganar Carla Rubilar. Y yo hoy día diría que Felipe Sandón no va a continuar, pero tampoco tengo la certeza porque es una persona grande, sé que tiene su firma y probablemente hoy día él lo está pensando. Lo cual sería lamentable porque Puente Alto es una comuna que podríamos perder fácilmente, dado las últimas votaciones, donde el candidato al Frente Amplio tiene una tremenda votación que le sacó muchos votos en su minuto al alcalde actual Germán Codina. Entonces, no es una comuna de continuidad como son otras comunas, que uno sabe que gana el candidato de un lado o del otro. En este caso, Puente Alto, el tema de la derecha es un fenómeno muy puntual que tiene nombre y apellido, pero que perfectamente se puede perder y que tenemos que tratar de ganar a toda costa. Sí, además con voto obligatorio cambia el panorama. Es que ese es el punto, Quique, el voto obligatorio. El voto obligatorio, las primarias representan un voto obligatorio. Yo tengo mis serias dudas porque yo he vivido primarias. Las primarias son de acarreo. Diputado Sandón, un millón de gracias. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego.